del sistema de refrigeración. Para principiar, el sistema de refrigeración es el encargado de controlar la temperatura del motor en un vehículo. El funcionamiento es muy sencillo. La bomba de agua que está accionada por el vehículo activa la circulación del líquido refrigerante en todo su recorrido con una velocidad proporcional a la del propio motor. Para ello, la bomba aspira el líquido refrigerante de la parte baja del radiador y la bomba lo impulsa al interior del motor a través de los espacios que hay entre las cámaras de combustión y las camisas de los pistones. Cuando ha completado su recorrido interno por el bloque, el refrigerante sale por la parte alta de la culata y vuelve al radiador por la parte superior. Cuando llega a él, ha de pasar por todos los paneles de refrigeración a fin de disminuir la temperatura. Gracias a esta circulación, el agua se mantiene en temperaturas que oscilan entre 8 a 10 grados centígrados a la salida y 80 o 90 grados a la entrada. Esta temperatura está controlada por una válvula de espacio conocida como termostato, que vigila los cambios bruscos de la temperatura y no hay antalgo. Mi nombre es Jefferson García. El día de hoy me tocó exponerles sobre los lubricantes del sistema de refrigeración. En todos los sistemas de refrigeración, el aceite y los gases están presentes. El refrigerante es necesario para transportar el calor, y el aceite es necesario para lubricar. El aceite debe de ser miscible con el refrigerante que tiene el sistema de refrigeración. La función primaria del aceite es minimizar el desgaste y reducir los efectos de fricción. En un sistema de refrigeración, el aceite además cumple con otras funciones. Si el refrigerante no es compatible con el lubricante utilizado, tendremos problemas con el compresor, que pueden generar desde bajo rendimiento del mismo compresor hasta que este mismo se dañe. Por esta razón, además de conocer el uso de refrigeración de los refrigerantes actuales, es necesario saber con qué lubricantes son compatibles. Entonces, les voy a hablar sobre los lubricantes sintéticos tipo aquivenceno, AVENC. Estos son una modificación de los lubricantes minerales. Son totalmente compatibles con los HCFC-SR22. No son compatibles con los gases libres de cloro HFCS-R134A. No son compatibles con el POE. Su nivel higroscópico es aceptable. Pueden mezclarse con otros aceites alquivencénicos de diferentes fabricantes, siempre y cuando hagan la misma velocidad. También les voy a hablar sobre los lubricantes sintéticos tipo poliéster. Estos son aceites sintéticos que se obtienen a partir de una reacción que consiste en unir el alcohol con un ácido dando resultado agua y éter. Éter, que es lubricante. Son totalmente compatibles con cualquier refrigerante. Estos también son altamente higroscópicos, o sea que se vuelven húmedos muy rápidamente. Tienen el efecto detergente en el sistema. Al abrir una lata de aceite poliéster, se debe utilizar de inmediato todo su contenido, vaciándolo en el interior del sistema sin pérdida de tiempo, y proceder a hacer el vacío del sistema. Debido a que el solo contacto del lubricante con el aire atmosférico provoca que sus niveles de humedad aumenten por encima de los valores
de los valores tolerables para el sistema de refrigeración. Este también no se debe cargar el sistema usando un émbolo, sino mediante una bomba de aceite, ya que solo se dispone de 12 minutos antes de que el aceite se vuelva húmedo. De quedar algo de este aceite en el interior de la lata, deberá desecharse, ya por lo mismo que he mencionado de que al tener contacto con el aire se vuelve totalmente húmedo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Johnny Gómez y yo voy a hablar sobre los tipos de enfriamiento que hay. Porque el motor, al momento de hacer su tercer tiempo, que es la combustión, genera calor, y a este calor debemos disiparlo. Y para disiparlo tenemos dos tipos de enfriamiento, que son el enfriamiento del viento en marcha y el enfriamiento por refrigerante. Y cada vez que vamos a ver cada tipo, vamos a responder estas dos preguntas: ¿qué es y cómo funciona? Empecemos por el primero, el enfriamiento del motor de viento en marcha. ¿Qué es? Es un sistema en el cual utiliza el viento del vehículo que está en marcha para enfriar el motor. Este motor y este sistema de enfriamiento lo vemos en motocicletas y motores pequeños. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, al momento de encender la motocicleta o el dicho motor, como por ejemplo vemos en este hermoso dibujo, notamos que no tiene ni el ventilador ni el generador, porque cuando el motor va y viene, utiliza el mismo viento para enfriarse, ya que la combustión que genera no es tan fuerte para requerir estas piezas importantes de enfriamiento. Algunas motocicletas la tienen, pero es porque el calor que genera sí ya es considerable. Pero por lo general, los motores solo son con un sistema de enfriamiento más. Ahora analicemos el segundo tipo, que es el enfriamiento por refrigerante. Este tipo de enfriamiento es el más común y utilizado por todos los motores de 4 tiempos, de 4 cilindros, 5 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, 12 cilindros. Todos estos utilizan el refrigerante que es impulsado por una bomba de agua. Este sistema es impulsado por la polea de final. Pero en resumen, entra aquí el refrigerante y lo vuelve a mandar al motor. ¿Cómo funciona? Bueno, pues esta bomba jala el refrigerante que está en el generador y lo manda por todo el motor, enfriando el motor, ya que el motor siempre tiene que estar a una temperatura considerable, como de 90 grados, 95 grados, pero nunca puede llegar a los 100 grados. Sí puede llegar, pero ya es mucho calor y esto puede causar daños. Estos dos sistemas tienen en general que enfrían el motor, y estos fueron los dos tipos de enfriamiento del motor. Para que trabaje de la mejor manera posible. Como todo sistema tiene sus partes, también el sistema de refrigeración cuenta con ellas. Las partes del sistema de refrigeración son camisas donde circula el agua, la bomba de agua, el sensor de temperatura, las mangueras, el ventilador, el termostato, el radiador y el tapón de radiador o tapón de presión. Ahora voy a explicar cada una. Las camisas son las cavidades que se encuentran entre la culata y los cilindros del motor. Por acá circula el agua y van a la par de la cámara de compresión. La bomba de agua. La bomba de agua es movida a través por una faja o correa. Por una faja o correa, dependiendo directamente del cigüeñal. La bomba va a correr directamente de la velocidad a la que vaya el motor. Y su función es suministrar el líquido refrigerante y movilizarlo a través de todo el sistema.
la presión del líquido refrigerante va a ser conforme a la velocidad que el motor vaya avanzando. El sensor de temperatura. El sensor de temperatura es uno de los más importantes, ya que muestra la temperatura a la que está el refrigerante. Entonces, en los vehículos modernos este sensor es muy importante, ya que también tiene que ver con la inyección electrónica. Si este sensor llegara a fallar, también la inyección electrónica llegaría a fallar. Las mangueras. Las mangueras son hechas de caucho, resistentes a la temperatura y a la flexión. El sistema de refrigeración cuenta con dos mangueras. La parte de arriba, que es por donde viaja el refrigerante que viene caliente, y por la parte de abajo, que sale el líquido que está frío directamente del radiador. El ventilador. El ventilador estaba ubicado en la parte posterior del radiador. Su función es aumentar el flujo del aire para así aliviar un poco la temperatura del motor. Esto puede ser directamente movido por una faja o por un sistema de embrague térmico. El termostato. El termostato funciona como un tipo de válvula de paso. Este impide o no el paso del líquido refrigerante. A cierta temperatura, que es de 82 a 90 grados, el termostato abre para que el anticongelante, que ya viene caliente, pase por el sistema de refrigeración y llegue al radiador. Muchos recomiendan quitarlo, pero no es recomendable, ya que si el termostato se retira, podrían haber ciertas fallas, ya que el motor no podría llegar a la temperatura correcta que estipula el fabricante. El radiador. El radiador es una tubería doblada por donde viaja el líquido refrigerante. Entra por las mangueras y viaja alrededor del radiador, ya que tiene paneles, y el refrigerante se enfría por la posición del viento en marcha. El tapón de radiador también es llamado tapón de presión. El tapón de radiador tiene dos válvulas, una de escape y una de cerrada. La válvula de escape abre cuando a cierta temperatura, entonces el líquido refrigerante empieza a llegar a su punto de ebullición. Entonces la válvula de escape abre y así el líquido que ya está quemado sale a la atmósfera y entra uno nuevo por el depósito de refrigerante. Gracias por su atención. Buenos días, compañeros y compañeras, profesor presente. A mí me tocó explicar sobre las causas del calentamiento del motor. Las causas más comunes que se puede dar en un motor, yéndonos a la parte del sistema de enfriamiento, podría ser la siguiente: que alguna manguera, como bien de testa, de aire, esté rota o tenga alguna avería, como la que se puede ver en esta situación. Este podría ser una principal causa de pérdida de fuerza y también de una pérdida de aire hacia el motor. Esto puede añadir a un pequeño calentamiento o fallo en el sistema. También, como lo sabemos, el radiador consta de unas celdas que son las siguientes, las cuales transportan el agua que se utiliza para que el motor pueda enfriar de una forma correcta. Cuando una celda se daña, como bien se puede ver aquí, cuando la celda se daña, esta puede provocar una fuga de agua o de líquido de refrigeración. Cuando esto se da, se tiende a soltar en la parte donde está dañada, como bien lo podemos ver aquí. Se solda de aluminio. Esto hace que, dependiendo del número de celdas que estén rotas, esto hace que se cancelen o se eliminen las celdas que se están utilizando. Y entonces el radiador, dependiendo el nivel de capacidad que tenga, va a empezar a bajar. Y esto puede provocar un calentamiento grave, menor, o simplemente podría trabajar en la forma de toda. Otro fallo que se puede dar también es cuando en esta parte es el depósito y donde se introduce el líquido refrigerante o el agua tratada. Cuando este lleva un tapón en esta parte, y el cual tenemos que ver bien las especificaciones del motor o del modelo del carro para que estas no presenten fallas, debido a que cada carro trabaja con una diferente presión en el sistema. Y si en dado caso la presión que ponemos aquí,
este agujero que se encuentra aquí no se llena de la forma correcta, esto podría hacer que el radiador, el termostato, no estuvieran trabajando de manera, como bien les mencioné, el termostato. El termostato también puede significar una falla muy grande en el sistema, ya que es el que abre y deja pasar todo lo acumulado. Esas son las fallas, las causas por las cuales un motor puede calentar, dependiendo de la nivel. También se puede dar otras fallas más comunes o a mayor costo, que podría ser los calentamientos previos a los anteriores. Puede provocar daños en la culata, cocida, rajadura. Lo mismo pasaría en el blog, o al no darle su servicio o su chequeo de agua como debería de ser, esto puede provocar que el carro empiece a calentar, el camión, sea el caso. Y debido al calentamiento, esto puede provocar que se doblen las culatas y se abarque el pistón o se pase el agua al aceite y viceversa, perdiendo el sello que provocan los empaques para que esta no se traslade de un lugar a otro. Esas son las causas y las fallas más comunes por las cuales un carro calienta. Mi nombre es Iván Andrés Montero Piñar y ese fue la causa del calentamiento. Gracias. Mi nombre es Chinatán Juan Mazariego Susorio. Voy a hablar sobre las fallas del sistema de recuperación. Existen dos tipos de sistema de recuperación. El primero es sistema de recuperación por líquido y el segundo es sistema de recuperación mixto, que es aire y aceite. El sistema de recuperación por líquido son el radiador. La causa en el radiador es fugas, aletas dobladas, burbuja de radiador. ¿Cuál es la causa de esto? La causa de esto es poca circulación de refrigerante y refrigerante caliente, bomba de agua. Sus síntomas son fugas y alta temperatura. La causa de esto es fuego excesivo, desgaste y turbina en mal estado. Ventilador, síntoma, alta temperatura. ¿Cuál es la causa de esto? Ventilador en mal estado. Termostato. Los síntomas de termostato son alta temperatura, consumo de combustible, humo negro y arranque difícil. ¿Cuál es la causa de esto? La causa es un termostato de mal estado. Las fallas más comunes del sistema de recuperación mixto es aire y aceite mixto por aire. Sus síntomas son altas temperaturas. La causa de esto es aletas en mal estado. Las consecuencias de esto lleva a una punción y soplado de válvulas. Por aceite, sus síntomas son altas temperaturas. La causa de estas altas temperaturas es filtro de aceite sucio y que la bomba de aceite esté fallando. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto?